sleeps at 7. You gotta stay straight out there, right? Did this. Sit, Maria! Get off! Help! So be prepared, Leon. Jerry, don't worry. I will get you whatever you need, okay? You don't get away that easily. Soy Miki, otra vez, sí, otra vez, y estamos en Resident Evil 2 Remake con Claire. Habíamos vuelto después de muchas vueltas a la comisaría para conseguir revelar el carrete de fotos y los dos objetos que nos faltan, que en el caso de Leon era munición y la Magnum, si no me equivoco, creo que no, o un accesorio para la Magnum, ahora no recuerdo qué se encontró Leon, pero sí. Vamos a ver qué es lo que encuentra Claire. Vamos a ir allá a la faena. Vamos a darle tal cual al temario. Mario, y ya veis que está aquí en la zona de la comisaría y que de cosas, bueno, tenemos lo que tenemos que tener. No hay más cosas que tengamos que tener. Me cargo las ácidas. Aquí de munición de la pipa tengo esto y de munición de la otra tengo más. A ver. Lo importante sería ir al cuarto oscuro. Para ir al cuarto oscuro tendríamos que ir por aquí. Y en teoría ahora el señor X no debería molestarme. Así que vamos a ver. Vamos a ir con cuidado. Porque el que sí que está es el maldito Licker. Plan es que no me vea, así que no sé ni dónde estaba, pero se sentía, así que vamos a ver. Genial, ya estamos aquí, así que ningún problema. Revelamos la foto. Joder, me la ha dejado el carrete en la caja. ¿Dónde estás, carrete? Carrete. Carrete. De carajón. Aquí, joder. Madre mía. Lo último de la fila estaba. Carrete. Revelamos. Tenemos. Bueno. Está en el mismo sitio. O sea, tenemos que ir a los mismos sitios. No hay problema. Las fotos nos revelan que están en los mismos sitios. Así que a eso vamos a ir. Y creo que esta vez lo que vamos a hacer es guardar esta. Y volver a coger esta. No, esta. Porque ahora que volvemos a tener munición, pues ya nos la ponemos. Y eso nos llevamos. Vamos a empezar subiendo. Porque es arriba en la habitación, en el cuarto de los Stars, donde hay una de las cosas. Ese ruido, como que si estuviera encima, me da mucho mal rollo, tío. Que no me la jueguen, ¿sabes? Los Lickers. Estos son capaces de haberme metido a otro Licker. Vamos a ver. Venimos aquí, entramos y en la mesa de los lápices vemos que hay una cajita. Y en esa cajita de madera, vamos a ver qué es lo que encontramos. Un cargador extendido para la MQ-11. Esto va bastante fino esto, míralo. ¿Cuántas balas puedo llevar? 50 balas. Ahora está eso mucho mejor, Y ahora nos vamos a ir al otro. O sea, no había nada aquí, ¿no? En la biblioteca hay algo que no he cogido, parece, porque está en rojo. Bueno, eso no es un problema, porque voy a ir para la biblioteca, así que... ¿Qué es lo que me he dejado de hacer en la biblioteca?
¿Qué me he dejado en la biblioteca? Me gustaría saber. ¿Y por qué no me lo marca si me he dejado algo? Claro, eso también. Estoy pasando aquí a ras de todas las mesas. Mira, aquí hay algo. Munición. Ahora ya la biblioteca está limpia. Fenomenal. Pues nos tenemos que ir al cuarto del Keep Out. Y todo el mundo está dándole tembleque, ¿no? Todos los zombies. Vamos al cuarto del Keep Out. Y allí tenemos que entrar en la sala de prensa donde estará algo. Siente algo por aquí, ¿eh? Puede que haya algún zombie. En el mapa me marca que me he dejado algo. La oficina oeste, me he dejado algo. Sería la oficina ahora. Antes de marcharme definitivamente, pues si me he dejado algunas balas. Siempre son agradecidas. Siempre son agradecidas, ¿no? Siempre se agradecen las balas, ¿sabes? Si ese no se percata de que estoy aquí, mucho mejor para mí. Yo voy al cajón. Y en el cajón tenemos cartuchos de agujas por 7, que eso ahora mismo me parece que ni me va ni me viene. Así que pasando a este zombie sin problemas, y nos vamos a ir a la oficina y nos largamos ya para las cloacas otra vez. Más que nada a la oficina para ver qué narices me he dejado, si tiene que ser alguna bala o algo. ¿Qué me he dejado? Cualquier tipo de munición es algo que necesito. Ah, no me puedo creer que todavía este está sin abrir. Tengo un delito que vamos a payar con el delito que tengo. Pensaba que ya la tenía. A ver. 9, 15, 7. Vamos a ver si es esta. 9, 15, 7. Me había dejado esta caja fuerte. En serio. Y esta riñonera. Qué delito tengo, por Dios. Ya está. Anda que me aviséis vosotros en los comentarios, ¿eh? En plan de, chaval, que te has dejado una caja fuerte con Claire. Y yo empanado de la vida que estaba. Menos mal. ¿Qué he pasado por aquí? He mirado el mapa y he averiguado lo que me había dejado. Escaleras subterráneas. Ahí está la insignia de los stats, que no necesito para absolutamente nada. Y aquí tengo ese pasillo que, pues quizá haya algo, pero que ya no voy a ir para allá. Sala de tiro. El Raccoon, Mr. Raccoon. Y en el pasillo quizá haya otro Mr. Raccoon. Vale, genial. Si solo me faltan los Mr. Raccoon aquí. No necesito nada más. Vamos a guardar los cartuchos, porque no los quiero ahora mismo. Y esto lo vamos a recolocar aquí en el final. Tengo un montón de espacio ahora, que es una maravilla. Y encima tengo chetadita el arma esta. O sea, que guay, guay. Me seguirán faltando munición, pero oye. Yo creo que por ahora puedo sobrevivir con lo que tengo. No sé qué pensáis vosotros y vosotras, pero yo creo que ahora mismo puedo sobrevivir bien. A ver, que no me acordaba de los mierdosos esos, que igual no sobrevivo bien, pero... Aquí lo que hay es esto. Que si lo cojo, pues puedo coger y descartarlo y ya no está aquí, ¿no? Que ya no lo necesito, y el mapa queda limpio, ¿ves? No sé para qué narices queda eso, como si necesitase coger algo cuando no hay ninguna necesidad. Pero bueno, no pasa nada. Volvemos a este ascensor. Y ahora podremos coger la torre, como se estaba diciendo en el capítulo anterior. Todo eso está correcto. No me he dejado nada.
Perfecto. Voy a investigar un poco esta zona. Porque por aquí, en teoría, o sea, esto, por aquí baja Leon. Quiero ver lo que hay antes de que no vuelva. Ajá. Mira qué bien. Antes de no volver quería ver qué había, ¿sabes? Por ahí es donde se patina. Y habrá algunas balas más en algún lado, creo, ¿eh? Nada de munición. No hay más balas. Decepcionante. Bueno, por ahí es el sitio por el que se patina. Y no es mi intención patinar. Pues yo tengo que volver a subir y es un coñazo, vale. Tengo todo medido, ahora levanto el puente. Porque me llevo la torre. Hasta luego. Ahora el camino es este de aquí. Y bajo. ¿Veis qué bien? Ya tengo la torre. Puedo coger estas balas que antes me las había dejado. Y estamos en una zona totalmente interesante que nos llevará hacia allí. Nos llevará hacia donde tengo que ir. No sé si había algún bicho por aquí. Espero que no. Ah, bueno, está aquel. Pero aquel como que me la sopla bastante. Porque no es un camino por el que tenga que ir. Y por aquí sí. Genial. Vamos a hacer una cosa. Voy a subir por aquí. Porque el camino es... sabemos cuál es, ¿no? El camino sabemos todos cuál es. Pero mi objetivo es ir sin según qué cositas. Por ejemplo, la torre. O sea, dejaremos la torre aquí y el plan era... ¿Cómo era? La torre y el caballo van juntos, ¿no? La torre está cerca del caballo, pero no encara a la reina. O sea, que la torre no encara a la reina. La torre debería estar aquí. ¿Vale? Entonces, rey aquí, reina aquí. Sí, yo creo que lo he hecho bien. Yo creo que lo he hecho bien el planning, ¿eh? ¿Necesito quitar algo? Sí, esto. Fenomenal. Necesito cargas. Eso sí que las necesito. Y para tener cargas necesito esto. Y la pólvora buena. Sí, tengo otra. Preferiría las cargas rojas, pero combinar. Es que no sé cuántos bichos nos podemos encontrar. Estoy por hacerme otras, ¿eh? Es lo que hay. No, mira, tengo más ácidas y todo. Todas las ácidas ahí a la saca. Sin ningún tipo de miedo. Es lo que hay. Genial. Vamos bien cargaditos de cargas, valga la redundancia. Y ahora sí que vamos a la zona peligrosa. Pero tengo que hacerla. Alguien tiene que hacerla. Y si alguien es Claire, porque ya la hizo Leon. Leon iba con una Magnum y la pistola, y Claire va con el lanzapepos y la ametralladora. En cuanto a armamento, hay que decir que creo que Claire está mejor. Vamos a ver. Tiramos para aquí abajo. Sí, es normal que lo dé, ¿eh? Yo te lo digo. Dame la hierba. No me toques, porque solo falta que me toques, tío. Vale, ese bicho no me ha tocado. Pasamos de él ya. Ese ruido, tío. Dios,
Lo sé. Está allí. Joder. Voy a tener que bajar, sí o sí, ¿no? Maldito. Están los dos, uno al lado del otro. Vale. No estaba Claire. Hola, bicho. No, no, tu el plan no es que te vayas para allí, el plan es que vengas hacia aquí. ¿Qué haces? ¿Vale? Vale. Genial. No tenga miedo, Claire. Ahora tuyo. Como si esto fuese tuyo. Me parece que lo es. Nada. Vale. Vamos a investigar esta zona. Es la zona de huir, cosa que parece que Claire no necesita. ¿Pero qué es lo que oigo? ¿Un zombi o qué pasa? ¿En algún lado hay un zombi? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Qué leches? ¿Qué me estás contando? ¿Que hay un zombi? Claro que sí, hombre. ¿A dónde vas con tu vida? Que escala, que el bicho escala. Vale, hay zombies. Bueno, no debería ser el mayor de los problemas ese. Aún tiene que quedar otro bichejo de esos. Ahí está. Y hay un zombie ahí. ¿En serio? Se ha muerto. Vale. A ver, chicos, solo necesito que te tumbes tú. ¿En serio? Pesadilla, solo falta que me muerda este. No me dan lo grande si solo falta que me dé este. Anda, hombre, te la mierda un rato. Vale, ¿hay alguna cosa de balas o algo por aquí? No, subimos, subimos, Claire. Más que nada, que si se nos incordia, por lo menos nos incordiará ahí. Abajo. A ver, tío. Quietecito ahí, no molestes, ¿vale? No tenemos tiempo para tonterías. Munición. Munición estaría muy bien, la munición, No, solo lo digo por decir. Pero estaría muy finita la munición. Bueno, ahí tenemos al colgado, que es el que nos va a molestar un poco. Le vamos dando ya un poco ahí, de premio. Cogemos esa hierba, la juntamos con esa misma ya. Así nos ahorramos después de hacer paranoias.
Aquí va una pieza, pero lo importante es que esto está abierto y que dónde está el pavo ahí. Ah, pero creo que aquí había dos, ¿no? O sea, a Claire le venían dos por algún motivo, no sé cuál. No sé cuál es el motivo, pero le venían dos. ¿Dónde estás, tío? Ah, que estás encerrado. No voy a decir que me importa, que estás encerrado. ¿Qué demonios te pasa? Ahí estás mejor. Y ese es el otro. ¿No? No. Quiero hacer esto. Equipar. Para que no se levante este bicho. ¿En serio? ¿Me estás vacilando? Ahí tenemos una hierbejica completa. Y vamos a entrar ahí. Vamos a entrar ahí. ¿Por dónde vamos a entrar? Pues vamos a entrar por allí. Cogemos a este. O esta, que es la reina, y la ponemos aquí. Ponemos a la reina. Y esta puerta se abrirá. Y este pues lo saluda aquí. ¿Se va a mover? Sí, parece que sí va a mover. ¿Te vas a mover otra vez? Parece que ya no. Estupendo. Entonces, vamos a ir a por el rey. Que está aquí arriba. Sin ningún tipo de problema. ¿Hay algo aparte del rey aquí? No, no hay nada aparte del rey. Pues lo cogemos. Se cierra la puerta. Nosotros nos tiramos. Y este que estaba aquí, pues misteriosamente está de pie. Nadie sabe por qué. Todo el mundo piensa que debería haber estado muerto porque lo había apuñalado 70 veces, pero... Mira. No usas ese pie. No usas ese pie. Yo no sé que no lo usas. Vamos a ver. Tenemos al rey, que lo colocamos en esta rejilla. Se nos abre la puerta y este arma, ¿qué carajo es? Lanza descargas. Algo me dice que este es un arma muy inútil, pero vamos a confiar un poco en ella, ¿no? Como si no fuese todo lo inútil que pensamos que va a ser. Vale. Genial. Necesitaría al rey. A ver. ¿Cómo montamos el chiringo? Si cojo y... saco la reina, la coloco aquí para poder entrar por alguna parte, sí, aquí. Genial. Entonces abro esta puerta que ya está abierta, la cojo. Tenemos al rey, lo enganchamos. Shit. Espérate, que hay algo que no he hecho bien. Hay algo que no he hecho bien, porque la puerta que tenía que estar abierta sería aquella. Vale. No lo hemos hecho bien. Y cuando no lo hacemos bien, yo lo sé que no lo hacemos bien. No me asusta. No me asusta admitir que no lo estoy haciendo bien. Que me equivoco y tenía que sacar al rey por ahí primero. Porque yo lo cojo. Y entonces ves cómo lo saco de aquí. Entonces ahora cogemos a la reina y venimos aquí. Abrimos este con la reina. Abrimos esta con el rey. Damos la vuelta por aquí para coger a la reina. Damos la vuelta por aquí para coger al rey. Y nos largamos a abrir la puerta aquella para ir a por Sherry. Esperando a ver qué nos encontramos por el camino. Sí, efectivamente, tengo todos los componentes. Lo sé. ¿Ese tío estaría muerto de verdad o qué? Está por aquí dando la cabeza. No, está muerto de verdad. Genial. Tenemos... esto lo vamos a cargar, ¿no? Porque hay que prevenir, ¿sabes?
Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Madre mía, las paredes estas parecen tripas. Tanto asco. A ver, el chinito, es que el chinito es muy pesado. Y está muy mal situado. Pero me da igual, vamos a irnos. Ahora debería salir, no sé, lo que he hecho es ahí. Vale, y nos vamos. Porque yo lo valgo. El chinito no le ha dado tiempo ni saber que estaba yo aquí. Madre mía, qué nivelón. Qué nivelón. Que tiene Claire matando bichos de esos. Vamos a volver a ponernos esto. Cargado. A ver, el idiota que da sustos. No se mueve, así que nos vamos para arriba. Y colocaremos eso, pues como yo creía. A ver si es, si es cierto. Y lo había colocado bien. Y entonces ya en el siguiente episodio sí que vamos a por Sherry. Y probablemente a pelear contra Birkin. Vamos a ver, si lo he hecho bien. Aquí debería estar el rey. Y aquí debería estar la reina, si lo he hecho bien. Pues no lo he hecho bien. Esto no es mi juego. Esto no está bien. Vale, vamos a hacer una cosa primero. Este arma me la voy a quedar porque es que viene la lucha con Virgil. Y me la voy a quedar por eso, no me la voy a quedar por otra cosa, ¿eh? No me pienses que... Wow, pedazo de arma como me mola. Para nada. No tengo nada de munición otra vez. Y eso es un problema para lo que viene, pero bueno. A ver, leamos. La torre está cerca del caballo, pero no encara a la reina. El rey no está al lado de la reina, pero encara al caballo. Ah, el rey encara al caballo. A ver, la torre está cerca del caballo, pero no encara a la reina. Vale, la torre no encara a la reina, pero el rey encara al caballo. O sea, caballo. Y es que lo he hecho mal. Es que esto es la reina y lo he hecho al revés de como lo había dicho. La reina va aquí. Y el rey aquí, payaso. Pero hemos hecho al revés. Ah, pues sigue sin funcionar. Volvamos otra vez a leer. Todo está cerca del caballo, pero no encara a la reina. Claro, que el caballo no obedezca su marca, que vamos a cogerlo todo. Este es el único que está bien, o sea, este lo vamos a poner aquí porque es el peor. Vale. Torre cerca del caballo. O sea, la torre y el caballo están al lado. Pero la torre no encara a la reina. O sea, torre. Rey, no. Torre, rey, con caballo, rey con caballo. La torre va en cara a la reina. Torre no puede ser aquí. O sea, lo que está claro es que el caballo y torre no puede ser aquí. Por una sencilla razón. El rey y la reina no pueden estar en el mismo lado. ¿No? O sí que pueden estar en el mismo lado. Ah, y sí pueden estar en el mismo lado, pero no al lado.
y la reina. ¡Ole! ¡Ole! No, está, no es que no pudiese estar en el mismo lado, es que no pudiese estar al lado. Aguanta, Sherry. Vale. Ya. Y Sherry está por ahí. Genial. Pues después de este pedazo de rompecabezas, un poquito más complicado que el de Leon, todo hay que decirlo, pues lo vamos a dejar aquí después de grabar. Así que está todo correctísimo y ya parece que lo único que nos va a faltar va a ser pelearnos con Birkin, que por lo visto es el único que está ahora vivo de los enemigos, porque el señor X lo, nos ha desaparecido. No sé si nos aparecerá luego como a Leon en el invernadero. Si no sale en el invernadero es que ha palmado. Pero lo que está claro ahora es que si esto va como Leon, nos vamos a tener que pelear con Birkin en la zona de la grúa y luego rescataremos a Sherry, y a partir de ahí Sherry en principio tiene la pulsera verde, con lo cual una vez la rescatemos podremos ir ya al laboratorio y acercarnos más al desenlace de la campaña con Claire. Le queda ya poquito, o sea, en cuanto toquemos laboratorio le van a quedar poquitos episodios. Nos vamos acercando pasito a pasito. Y si os está gustando la campaña, no olvides dejar un buen like, que como siempre digo, es gratis, de la misma manera que es gratis suscribirse al canal para no perderse nada de lo que se va a ver por aquí. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Mucho cuidado con que no os peguen un poco a los zombies. ¡Adiós!